Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como siempre, todo depende del sitio geográfico donde usted nos está escuchando, viendo, ya sea cómo lo ilumina nuestro astro rey el sol o en sus diferentes facetas nuestra hermosa y bella luna. Los diferentes horarios que a través del globo terráqueo, ahí en esos se encuentran salvadoreños que nos estarán escuchando durante aproximadamente 1 hora con 30 minutos. Algunas veces se extiende un poquito más cuando estamos con el expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, que será precisamente nuestro invitado de hoy. Estimados amigos, quienes se están conectando, por favor, comuníquenle a sus contactos en las redes sociales, a sus familiares y amigos en las redes sociales, comuníquenle que estamos en vivo y que estará conversando con nosotros el presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena y conversará sobre el caso Mason. Me refiero a Alejandro Mason, no a Ernesto, a Alejandro Mason, quien ha sido acusado por la Fiscalía General de la República la semana anterior, arrestado, y el presidente en funciones, Nayib Bukele, en un Twitter, hace una explicación sobre la captura de Alejandro Mason. Y en esa explicación hace referencia a el expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena. De eso vamos a hablar un poco. Y bueno, quiero saludar a quienes ya están en contacto en el programa. Celso Rivera, que nos dice. Celso Rivera que nos dice, viva la libertad, Raúl, gracias por su solidaridad con el pueblo. Victoria Paz que nos está diciendo, hola, don Raúl. Mi buen amigo Jorge Alberto Blanco Gallo, quien me dice, buenos saludos, nos está saludando. César Villalobos, saludos a señor Palacios y también a su invitado de hoy, señor presidente Mauricio Funes. John 80 o John 80, viva la democracia. Elena Mejía, buenas tardes y bendiciones. Antonio Vázquez, conectado, saludos don Raúl. Justino Cortés, buenos días. Reina de Santos, excelente, bendiciones, gracias. Carlos Alberto Rosales Rivera, ¿qué traerá don expresidente? Bueno, espérese un momento y lo escuchamos. Por lo menos vamos a encontrar una respuesta a la aseveración realizada por Nayib Bukele. Alfonso Recinos nos dice, Raúl, ¿sabes si el juicio que comenzaría este viernes pasado se llevó a cabo donde estaba el abogado Meneses? A propósito, Raúl, ¿cree usted que tratarán de dañar más a Mauricio con ese juicio? Bueno, Alfonso, voy a responderle. El juicio se iba a realizar el jueves pasado, no el viernes, y se canceló para esta semana, para este próximo jueves también, me parece. Es decir, se cambió para una semana más atrás o más adelante. Bueno, todos estos juicios tienen relativamente un sujeto, que no son los imputados realmente. Los imputados, desde mi punto de vista, Alfonso Racinos, desde mi punto de vista, los imputados simplemente son lo que utiliza el gobierno de la República con Nayib Bukele a la cabeza y los genuflexos que están obedeciendo constantemente, que no tendrían por qué meterse en cuestiones de el ejercicio de la justicia. Pero el objetivo es uno, Carlos Mauricio Funes Cartagena.
Después vienen una cantidad de personajes que fueron de alguna manera funcionarios del expresidente Mauricio Funes Cartagena, o puede ser también exfuncionarios de los gobiernos del FMLN, o sea, también el del profesor Salvador Sánchez Serena. El propósito es terminar, acabar con el FMLN. Ese es el verdadero propósito. Así que estaremos conversando con el presidente para ver cuál es la versión de él o qué es lo que él opina al respecto. Mientras tanto, estamos a la espera que él llegue al programa. Solo permítanme hacer un... Ah, bueno. Bueno, estamos tratando de encontrar una comunicación, pero que se estaba realizando, creo que se perdió. Bueno, dentro de poco se presentará, ya me confirmó el presidente Mauricio Funes, dentro de poco estará en cámara y podremos charlar con él durante el desarrollo del programa. César Villalobos decía, saludos a Palacios y también a su invitado de hoy, José Pineda. Buenas tardes, Raúl, y a su invitado de honor, al presidente Mauricio Funes Cartagena. John E80, que dice, viva la democracia. Antonio Vázquez, conectado, Raúl. Justino Cortés, buenos días. Elena Mejía, buenas tardes, bendiciones. Carlos Alberto Rosales Rivera, era quien nos preguntaba. Ya está llegando al presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena. Ya lo tendremos en cámara, al frente. Aristide Rivera, que dice, buenas noches, don Raúl. Saludos cordiales a usted y al presidente Funes. José Pineda, los Estados Unidos y la DEA se frotan las manos porque el dictador de El Salvador será su nuevo inquilino. Ismael Calderón, Alejandro M. está acusado porque dicen que reveló un plan ilícito por parte de este gobierno. Y Almagín Jaime Esparada, buenas tardes, Raúl Palacios, a su invitado Mauricio Funes y a todos los presentes pensantes y foquitas de celebradas que espero ya no estén tan ciegas. Bueno, nos quedamos hasta ahí con los comentarios que están ya publicados en la plataforma de Raúl Palacios Presenta. Este es el programa de Raúl Palacios Presenta que transmitimos todos los días a las 6 de la tarde, hora centroamericana, hora de El Salvador. Salvo en algunas ocasiones que he tenido que disculparme con ustedes porque por alguna razón no he podido salir al aire. Pero bien, usualmente siempre estamos presentes. Voy a presentarles al presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena para que lo salude y luego vamos a enfocarnos en la charla que vamos a desarrollar este día. Bienvenido al programa, Carlos Mauricio Funes Cartagena. Puedes cerrar el micrófono porque estaba escuchándose. Gracias. Bienvenido al programa de Raúl Palacios Presenta. Como siempre, es un verdadero privilegio su presencia en el programa y sabemos que no es una presentación regular como acostumbrábamos. Fíjense que me estaba dando cuenta ahora en la mañana revisando que hacía un año que usted dejó de estar presente los días lunes regularmente donde presentábamos Mauricio Funes sin censura. Hace un año usted mandó o le envió o presentó aquí en este programa, pero también apareció en
las redes sociales, especialmente Twitter, donde usted notificaba de que se alejaba de las redes sociales, y acá les planteó a nuestra audiencia las razones por las cuales se alejaría, hasta que las cosas que lo mantienen alejado dejaran ya de ser un obstáculo. Pero por de pronto eso no ha terminado, así que usted hace apariciones que no son regulares, sino que son apariciones que de pronto aborda precisamente temas que lo involucran a usted de alguna manera, y usted recurre a los diferentes programas para dar explicaciones al respecto. Así que bienvenido al programa de Raúl Palacios Presenta, Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador. Micrófono. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando. Buenos días o buenas noches, dependiendo de la ciudad o país donde nos están viendo. Efectivamente, he querido estar en este programa a raíz de los hechos ocurridos, especialmente la semana pasada, cuando se ordenó la detención del asesor de seguridad nacional de la Presidencia de la República, Alejandro Mason. Y en esa detención, el presidente Bukele le atribuye el haberme proporcionado a mí información clasificada, oficial, no autorizada, y a cambio de eso, yo le pagué a él, compré esa información para hacerla del dominio público, se la filtré a periodistas, a Sergio Arau del Faro, a Brian Aguilar de Revista Factum y a Héctor Silva Ábalos, que trabaja para diferentes medios de comunicación como El País, Los Angeles Times, Infobae, que es una agencia de noticias con sede en Argentina, Prensa Comunitaria, entre otros. Y además, dice el comunicado del presidente de la República que esa información se la he filtrado junto con Alejandro Mason a gobiernos extranjeros y a otras personas que son como una especie de caja fuerte para guardar la información en caso de ser descubiertos. Y aquí estoy hablando textualmente de lo que él publicó. Pues bien, sin que yo haya pretendido entrar en esta coyuntura, en este destape institucional, puesto que esto es exclusiva responsabilidad de Alejandro Mason, pero fui involucrado primero por los agentes que trabajan en Casa Presidencial en el área de la propaganda y la desinformación como Porfirio Chica. También fui involucrado por mercenarios al servicio de este gobierno como Walter Arau, por los panfletos digitales que elaboran para Casa Presidencial y que dirige y administra Porfirio Chica, como Última Hora, La Huella, La Brittany, Portada, entre otros. Y ahí se me incrimina de que yo he comprado información clasificada, y la he comprado porque según él yo he tenido una relación comercial con Alejandro Mason, y por supuesto una relación comercial significa que él me ha proporcionado información clasificada a mí porque yo le he entregado dinero, y ese es un delito. Ese se conoce en la legislación penal salvadoreña como cohecho activo o soborno. Además de eso, yo recibí información clasificada también que me permitió evadir la justicia salvadoreña y evitar ser detenido en Panamá sin que exista una orden de captura internacional. Ya vamos a tener oportunidad de hablar sobre eso. Y por otro lado, yo he estado filtrando información a un gobierno extranjero, aunque el presidente Bukele no dice cuál gobierno, pero he estado filtrando información. Y bien podría considerarse como una incriminación de que yo he estado trabajando para un gobierno extranjero y por lo tanto pude haber cometido el delito de sedición o traición a la patria. Me gustaría entonces aprovechar este programa para dar mi opinión sobre este proceso que tiene como 2 semanas de haberse iniciado
y sentar una posición con respecto a las incriminaciones que me atribuyen y el impacto que esto pueda tener en la coyuntura nacional, especialmente de cara a las elecciones presidenciales, legislativas y municipales del 2024. Entonces, estoy a su disposición, Raúl. Usted formulará las preguntas que estime conveniente y también pues atenderé las preguntas que haga el público. Ah, muchas gracias, Carlos Mauricio. El pasado miércoles, el presidente de la República informó en sus redes sociales que el asesor de seguridad nacional, Jorge Alejandro Mason Álvarez, había sido arrestado y que en los próximos días sería acusado de varios delitos. Y entre otras cosas, dijo, en cuanto al asesor de seguridad nacional, Alejandro Mason, este ha sido arrestado y será presentado a los tribunales por varios delitos. Entre ellos, el de favorecer la evasión y revelación de documentos secretos por parte de empleado oficial a favor del expresidente Mauricio Funes, entre otros, describió en su Twitter a las 3:44 del 9 de agosto. Poco más de una hora después del Twitter del presidente Bukele, la Fiscalía General de la República, con Rodolfo Delgado al frente, informó que habían girado una orden de captura contra Alejandro Mason y que este había sido ya capturado, por lo tanto se había hecho efectiva la orden. De acuerdo con el presidente Bukele, la captura de su asesor es parte de una investigación del Organismo de Inteligencia del Estado, la OIE, en la que se descubrió que Mason actuaba como un doble agente desde el año 2019, que trabajaba para el expresidente Mauricio Funes, prófugo de la justicia salvadoreña por malversación de fondos y que también filtró documentos clasificados a varios periodistas salvadoreños. Entre otras cosas, Mauricio, esto tiene, desde mi punto de vista, y eso es lo que quisiera a usted aclarar en el desarrollo de lo que usted piensa presentarnos, aclarar a nuestra audiencia, pero desde mi punto de vista, perdón, usted es el verdadero objetivo de este caso. Como todos los que tienen alguna relación, hay un objetivo único y específico. Utilizan ciertos personajes que van saliendo de pronto, son nuevos personajes, para enlazar todas las acusaciones anteriores y enfocarlas precisamente para darle poder y fuerza, fortalecimiento a las acusaciones, porque tienen un objetivo. Bueno, usted sigue siendo ciudadano salvadoreño. Por lo tanto, siendo ciudadano salvadoreño, ahora ellos pueden tipificar de que cometió un delito en asociación de alguna manera con Alejandro Mason, que cometió un delito, y ahora puede ponerlo ya no como lo estableció la Interpol, que rechazó la orden de captura contra usted porque entendieron que era una cosa de carácter político. Pero esto se podrá desligar de la política como para poder ellos buscar precisamente que la Interpol proceda a detenerlo a usted, aunque no lo pueden extraditar, usted lo ha explicado tantas veces, un ciudadano nicaragüense no puede ser extraditado. Bueno, Raúl, mire, primero hay que plantear algunos antecedentes, porque no es casual que esto ocurra justamente en estos momentos. Y digo que no es casual porque previo a esto hubo una denuncia de parte de Alejandro Mason en contra del secretario de prensa de la presidencia, Ernesto Sanabria. Usted recordará, o no sé si ha estado al tanto, de que Alejandro Mason ha estado publicando en las redes sociales una serie de señalamientos en contra del secretario de prensa. Lo ha acusado de corrupción. Acusaciones que yo comparto.
Yo tengo más de un año de estar haciendo revelaciones sobre la actuación del secretario de prensa, Ernesto Sanabria. Este es un delincuente que trabajó en el gobierno del expresidente Saca como asesor de comunicaciones. Primero trabajó en Radio El Salvador, en Radio Nacional. Y ahí fue removido de su cargo porque Ernesto Sanabria se robó, literalmente, no es especulación, se robó dinero proveniente de las asignaciones publicitarias que recibía Radio El Salvador. No sé qué cargo es el que tenía él dentro de Radio El Salvador, pero ahí estaba trabajando. Y el expresidente Saca decidió removerlo porque se armó todo un escándalo porque él se había apropiado de fondos públicos. ¿Qué hizo con ellos? No lo sé. Pero entonces luego lo trasladó a otra unidad. No sé por qué no lo procesó ni lo metió preso. Quizás le resultaba útil para el engranaje de propaganda y comunicaciones que tenía el presidente Saca. Pero en este mismo periodo, Ernesto Sanabria utilizó a su esposa, a su primera mujer, a la mamá de sus hijas, como mula para trasladar droga a los Estados Unidos. La señora fue detenida y deportada. Y ella, cuando fue detenida, le dijo a las autoridades estadounidenses que a ella, esa droga se la había dado y que la había obligado a trasladar esa droga. Entiendo que por eso llegaron incluso hasta cancelarle la visa de turismo o de turista que tenía Ernesto Sanabria. Pero a raíz de que la esposa lo incriminó en Estados Unidos y luego en El Salvador, Ernesto Sanabria, que es un drogadicto y es un hombre muy violento, golpeó a su mujer y ella decidió ponerle una demanda ante los tribunales de justicia salvadoreños, concretamente en el juzgado especializado en contra de la violencia contra la mujer. Parece que hasta la fecha no ha habido ninguna sentencia, pero sí ha habido medidas precautorias, en el sentido de que el juzgado ha decretado que el señor Ernesto Mason, Ernesto Sanabria, no se le puede acercar a su esposa, no la puede visitar y hay medidas preventivas. No sé si ya hubo sentencia o no ha habido sentencia, pero el hecho es que tiene esos antecedentes. Luego después yo obtuve información de que ya en el gobierno del presidente Nayib Bukele, él se dedicaba al consumo de drogas, al narcotráfico, a la venta de drogas como dealer. Él le proporcionaba droga a una serie de funcionarios de gobierno. Y además de eso, administraba dos centros de prostitución, uno en la colonia Escalón y otro en la colonia San Francisco. En colaboración con la hermana del ministro de Seguridad, de Villatoro. La hermana se llama Elena Viato. Esto que estoy diciendo fue del dominio público. Fue investigado incluso por algunos periodistas. Y yo lo saqué en las redes sociales porque tenía información que avalaba esas actividades. Él se estaba dedicando al comercio ilegal de drogas, se estaba dedicando a la explotación sexual de mujeres y a la explotación sexual de menores de edad. Pero nunca se le abrió un expediente. Nunca se le abrió un expediente y hasta la fecha no se le ha abierto ningún expediente. Pero se sabe que a eso se dedica. Y parte de eso lo denunció también Alejandro Mason. Parte de esa corrupción y de esos delitos los denunció Alejandro Mason. ¿Por qué usted también? Otro, no lo sé. ¿Perdone? Usted también lo denunció hace un tiempo atrás. Claro, yo lo denuncié, bueno, pero yo lo denuncié y es lógico que lo haya dicho. Usted agarró información directa de la una de las víctimas de él. Sí, claro. Una de las víctimas, usted hace bien en recordármelo porque lo publiqué en mis redes sociales. Una de las víctimas vino acá a Nicaragua con su familia
y buscó y me buscó a mí y habló conmigo y me dijo que precisamente ella había sido víctima de eso y que Ernesto Sanabria la había amenazado y por eso es que había tenido que salir del país. Menor de edad, Raúl, una muchacha de apenas 17 años, pero que cuando comenzó a trabajar en ese centro de prostitución en la colonia de San Francisco, que tiene la fachada de un club nocturno de categoría, que es visitado por políticos y empresarios, que tiene una seguridad impresionante, incluso de parte de la Policía Nacional Civil. Esta muchacha tomó contacto conmigo y me reveló lo que había sufrido. Yo lo que hice fue ver cómo le ayudaba para gozar de alguna protección jurídica, pero no pude hacer más. Al final de cuentas, esta información también era del dominio de Alejandro Merizo y entiendo que él la publicó. No sé si con los detalles con los que yo lo publiqué, pero él la publicó. Ahora, ¿cómo tuvo acceso Alejandro Merizo a esto? Bueno, si él era el asesor de seguridad nacional nombrado por el presidente de la República desde junio del 2019 y por lo tanto formaba parte de la comunidad de inteligencia. La comunidad de inteligencia del gobierno está integrado por el director del organismo de inteligencia del Estado, por el asesor de seguridad nacional, por la inteligencia de la policía, por la inteligencia de las Fuerzas Armadas y por la inteligencia penitenciaria. Entonces, él formaba parte de esa comunidad de inteligencia, por lo tanto tenía acceso a información privilegiada que no cualquiera tiene. Lo confirmó el mismo presidente de la República, cuando en uno de sus tweets, creo que el último, él habla de que el señor Mason había tenido acceso a información privilegiada, a información proveniente de esa comunidad de inteligencia. Aunque dice que no es mucha la información a la que tuvo acceso, pero señala de que tuvo acceso a esa información. Ya voy a encontrar el tweet donde el presidente de la República hace mención a eso. Pero entonces, ahí comienza el destape. ¿Qué le llevó a Alejandro Mason a hacerlo? No lo sé. ¿Qué me llevó a mí a tener 4 años de estar haciendo denuncias en base a la información que he obtenido de fuentes del gobierno, no de Alejandro Mason? Yo niego categóricamente que Alejandro Mason sea mi informante. Alejandro Mason no es mi informante. Yo conocí a Alejandro Mason en los últimos meses de mi gobierno porque él le filtró al organismo de inteligencia del Estado, bajo mi gobierno, información sobre el Partido Arena, particularmente sobre las actividades ilícitas de Ernesto Mason cuando él estaba dirigiendo una granja de troles. Y de hecho, él junto con Roberto Dawison como diputado y con Ana Vilma de Escobar, construyeron toda aquella famosa historia que usted recordará de que yo iba a bordo de un Ferrari que choqué en los alrededores de la residencia presidencial, concretamente en el Redondel Maferrer, y como resultado de esto tuve una fractura de cadera. Y una muchacha que me iba acompañando resultó gravemente herida y hasta fue trasladada a través de un avión privado a Guatemala, donde falleció. Esta historia fantasiosa, porque no existe ninguna evidencia de que eso haya ocurrido, fue construida por Ana Vilma de Escobar, Ernesto Mason, Roberto Dawison, los dos últimos diputados, y por el tristemente célebre periodista de la cadena CNN, que estaba en ese entonces como corresponsal de El Salvador para cubrir las elecciones presidenciales del 2014. Me refiero a Fernando del Rincón. ¿Dónde armaron esta historia? En las instalaciones de Diario Uno, propiedad de Fito Salude, siendo director en ese momento la FIT Fernández. Él mismo me lo contó. Él mismo me dijo. De hecho, le renunció a Fito Salude, justamente por eso. Se armó esa historia. ¿Cuál era el propósito de armar esa historia? Afectar mi imagen, porque consideraban que afectando mi imagen, a pocas semanas de las elecciones, podían afectar las posibilidades electorales del candidato del FMLN, quien era mi vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén. Entonces se armó todo ese trabajo.
Ahora, ¿dónde entra Alejandro Mason? Él me pasó esa información. Él ya venía teniendo conflictos con Arena, pero sobre todo con su primo, Ernesto Mason, y me pasó esa información. Me pasó la información, bueno, no directamente a mí, sino que se la entregó al organismo de inteligencia del Estado, al general Salinas, que era el director del OIE en ese entonces. Pero luego, el OIE la compartió conmigo y me dio detalles de lo que le había pasado a Alejandro Mason. A partir de ahí, yo me interesé en conocerlo, lo conocí, tuve una relación no de estrecha amistad, nada más, una relación donde yo le agradecí el que me haya pasado esa información porque me ayudó a desmontar una campaña de desinformación que la derecha oligárquica y particularmente Arena había articulado en mi contra. Luego después, Alejandro Mason me pidió que si yo le podía hacer un contacto con Nayib Bukele porque él quería trabajar en la alcaldía de San Salvador cuando en el 2015 Nayib Bukele gana la alcaldía de San Salvador. Y le hice el contacto, no directamente con Nayib Bukele, aunque ya le conocía, ya había hablado con él. Él me había pedido apoyo para su campaña en la alcaldía de San Salvador, incluso me había pedido consejos políticos de cómo manejar la relación tensa que él estaba teniendo con la comisión política del FMLN y que en ese momento comenzaba. Y nos reunimos varias veces en diferentes lugares. Entonces yo le recomendé a Alejandro Mason, no directamente, sino que a través de una tercera persona. Creo que fue a través de Ernesto Castro, quien luego terminó siendo el secretario privado de Nayib Bukele en la alcaldía de San Salvador. Luego Alejandro Mason hizo carrera. Es una persona, no hay que negarlo, es una persona con cierta experticia en el área de las comunicaciones digitales. Tiene esa experticia. Muy pocos la tienen en El Salvador. Y eso le fue útil, especialmente durante la campaña presidencial de Nayib Bukele. Tanto que cuando Nayib Bukele gana las elecciones, Alejandro Mason tenía la esperanza de que lo podrían nombrar director del organismo de inteligencia del Estado. Y eso sí me lo comunicó él. Eso me lo comunicó, porque tenía una comunicación con él no muy frecuente, pero me dijo que él esperaba que el presidente Bukele, ya como presidente electo, le nombrara director del organismo de inteligencia del Estado. ¿Hasta qué punto esa relación con Alejandro Mason fue tan estrecha con usted? No. ¿Tuvo una amistad? ¿Tuvo una... bueno... No, es una relación, le digo esto, a pesar que a usted lo conozco desde unos 2 o 3 años para acá, tengo una relación más estrecha con usted que con la que pude haber tenido Alejandro Mason. Acuérdese que yo me vine para acá en el 2016, en abril del 2016, y las elecciones presidenciales que gana Nayib Bukele fueron en el 2019. Para entonces yo ya estaba acá, entonces yo perdí muchas relaciones que había cultivado a lo largo de la presidencia y poco después de la presidencia. La de Alejandro fue una de ellas. ¿De además, ¿De dónde saca el presidente Bukele que le ha llegado información de que usted tenía información desde el 2019 para acá, ¿sí?, de Alejandro Mason? Si mire, eso lo tendría que explicar Nayib Bukele y no lo ha explicado. Efectivamente, yo tengo información de Nayib Bukele cuando fue alcalde de Nuevo Cucatlán, cuando fue alcalde de San Salvador, cuando fue candidato presidencial y ahora que es presidente de la República, pero mi fuente de información no es Alejandro Mason, porque mi relación con él no ha sido una relación estrecha. Ya expliqué el origen de la relación. Mentiría si le dijera de que yo no conocía a Alejandro Mason y no he tenido relación con él. Mentiría. Por eso es que estoy siendo honesto. Ya dije cuál fue el origen de la relación. Pero no ha sido una relación estrecha, Raúl. Y no, Alejandro Mason no ha sido mi informante. No ha sido mi informante como lo asegura Bukele.
Por eso, pero quiero ir poniendo para que nuestra audiencia también vaya dejando en claro. Usted deja de ser presidente de la República en el 2014. Usted tenía, por lógica, hasta en el 2014, usted tenía información de la OEA de primera mano. Si usted la pedía o usted ordenaba que se investigara a alguien, no se podía hacer, pero hasta en el 2014. Del 2014 para el 2019, es el presidente Salvador Sánchez Serén quien ejerce ese control y Sí. quien tiene ese dominio. ¿Cómo pasa a tener ese dominio del 2019 para acá el actual presidente? En esa relación que se va dando en la cadena, entonces usted ya no tiene poder como para ordenarle o pedirle a alguien que le pase información. No, Ahora, claro. Mire. dentro, es que es interesante esto, Mauricio, porque se lo estoy poniendo en cuestionando, porque según el presidente Bukele, dice que para el 2019 se descubrió que Mason actuaba como un doble agente y que trabajaba para usted y que usted es el, bueno, ahí es donde dice que usted es el prófugo de la justicia, Claro. pero además está diciendo de que esa información que le proporcionó a usted Mason es por la investigación en su contra y que por eso él, o sea, hoy Alejandro Mason, cuando se da cuenta de que está siendo investigado, es la aseveración que está haciendo el presidente Bukele. Hoy que Alejandro Mason se está dando cuenta de que está siendo investigado, lo hace para tirar una cortina de humo en contra de las acusaciones que se puedan dirigir contra él. Cuando obviamente es de parte de la presidencia de la República que está tirando una cortina de humo ante las acusaciones que iban a brotar un poquito más adelante, después de iniciado esto, porque Alejandro Mason tiene, como lo dijo, tiene mucha información con respecto al diputado que está siendo acusado y otros más, dice, otros más. O sea que esa asamblea legislativa tiene una buena cantidad de diputados que están involucrados en delitos como el narcotráfico y el lavado de dinero. En ese sentido, lo que está buscando el presidente actual no es lanzar una cortina de humo para que su partido salga limpio, ¿o cómo lo Bueno, interpreta usted? mire, aquí hay que hacer algunas precisiones. Número uno, yo conozco a Alejandro Mason desde finales de mi periodo presidencial, pero eso no significa que yo construí una relación estrecha con él. Primero, por razones ideológicas. Él venía de las filas de Arena. Tuvo un desencanto con el partido Arena y particularmente en su relación con su primo, Ernesto Mason. ¿Cuál es el origen de ese desencanto? Lo ignoro. Pero en alguna forma fue útil para mi gobierno porque me permitió tener acceso a información sobre la granja de troles que estaba manejando Ernesto Mason. De hecho, fue Alejandro Mason, perdón, quien nos dijo que había una granja de troles que estaba funcionando en el edificio de la Centroamericana y otra granja de troles que estaba funcionando en una de las famosas torres gemelas del grupo Agrisal frente al Radisson Plaza. Esa es una información que él la proporcionó y se la agradecemos. Y yo siempre se la agradecí porque eso nos permitió desmontar una serie de campañas que se estaban articulando en contra de mi gobierno y especialmente de cara a las elecciones presidenciales del 2014. Ahora, ya Alejandro Mason en el gobierno, Nayib Bukele, bueno, yo perdí la relación con él por una sencilla razón, Raúl.
Alejandro Mason pasó a ser un hombre de confianza de Nayib Bukele, a tal grado que lo nombró asesor de seguridad nacional. Primero, es un cargo que creó Nayib Bukele, que no existe. No existe en el organigrama de Casa Presidencial, nunca ha existido. En época de Flores existió un Consejo Nacional de Seguridad Pública que lo dirigió Salvador Samayoa, entre otras personas. Pero ese consejo desapareció. Y era un consejo asesor que aportó una serie de documentos y políticos, recomendaciones en materia de política pública que al final el expresidente Flores no implementó. Pero Sata deshizo ese consejo. Yo ya no lo tuve ni tampoco lo tuvo Sánchez Serén. Y Nayib Bukele igual. Él creó la plaza de asesor de seguridad nacional. Vea usted la relevancia que tiene esa plaza. O sea, Alejandro Mason era el asesor del presidente de la República en materia de seguridad nacional. Si le dio importancia o no le dio importancia a ese cargo, si fue un dulce que le dio a Alejandro Mason porque no le quiso dar al organismo de inteligencia del Estado, porque como ha revelado una investigación que yo leí en el diario Colatino de un grupo de analistas e investigadores profesionales que se hacen llamar colectivo Texawit, que dice que el organismo de inteligencia del Estado realmente no lo maneja Peter Dumas, sino que lo maneja el padrastro de Peter Dumas, que es Jacobo Fauster, un judío nacionalizado salvadoreño que tuvo vínculos con el Mossad, que es la agencia privada de seguridad y espionaje bajo las órdenes del primer ministro de Israel y que ha estado involucrado desde su creación en diferentes actividades clandestinas, algunas ilegales, algunas de ellas ilegales. Pues bueno, según este equipo de investigación, es Jacobo Fauster y no Peter Dumas, quien la única experiencia que tiene en materia de seguridad es que fue director de la Policía Metropolitana, de la Policía Municipal durante el gobierno municipal de Nayib Bukele, nada más. Nada más de allí, su trayectoria anterior, ¿cuál ha sido? Ha sido modelo, ha trabajado en el mundo de la publicidad, y de ahí salta a ser el director del organismo de inteligencia del Estado. La verdad que es el puente para que su padrastro, Jacobo Fauster, porque es el padrastro de él, sea el que maneje la inteligencia del Estado, la inteligencia del país. Bueno, Alejandro Mason, decepcionado que no le dieron ese cargo, se tuvo que conformar con ser asesor de seguridad nacional del presidente de la República. Un cargo relevante. Si yo no tuviera confianza en un funcionario, jamás le daría un cargo de esa naturaleza. O sea, que es de entender o es de asumir que Nayib Bukele le dio ese cargo porque le tenía confianza. Entonces, ¿cómo iba a establecer yo una relación estrecha con un funcionario de extrema confianza del presidente Bukele, si nadie puede poner en duda que yo soy un crítico y un opositor al presidente Bukele y a su gobierno? Primer inconveniente. Segundo inconveniente, ¿usted cree que alguien como Alejandro Mason, con la experticia que tiene y formando parte de la comunidad de inteligencia, iba a tener relación con el expresidente Funes, uno de los más grandes opositores que tiene este gobierno? Es imposible. No creo que él sea tan ingenuo, no caer en la cuenta que se iban a investigarlo y al final caer en la cuenta de que él me estaba pasando información. Entonces, me parece ridícula esa imputación de decir que él era un doble agente que trabajaba para Mauricio Funes. Yo no puedo negar que él sea un doble agente, pero no trabajaba para Mauricio Funes. Quizás trabajaba para el gobierno de El Salvador y para otro gobierno o para otra fuente, pero no para Mauricio Funes. Primero, yo no tengo dinero para estar pagando agentes. Segundo, no me interesa hacerlo porque yo tengo suficientes fuentes de información dentro de Casa Presidencial y el gobierno como para no necesitar de comprar información. Por eso es que lo dije una vez en un tuit, y no es arrogancia. El gobierno ni se imagina quiénes son mis fuentes de información.
Yo tengo informantes en CAPRES, en la policía, en la fiscalía, en el organismo de inteligencia del Estado. Fui presidente 5 años. Es lógico que yo cultive algún nivel de relación con los gobiernos que suceden a mi gobierno. Incluso tengo amistades y gente que se mueve dentro del círculo de amistad y familiar cercano al presidente de la República. Yo conocí a Armando Bukele cuando me imagino que Nayib Bukele era un adolescente. Armando Bukele fue socio de Jorge Cerán por muchos años en el Canal 12 de televisión. Y yo a don Armando Bukele lo entrevisté varias veces como presidente del Club Kiwani y como presidente también de la comunidad árabe salvadoreña. Y lo tenía en mi programa frecuentemente y tenía una buena relación con él. Incluso conocí a su esposa. Entonces, tengo acceso a información. Tengo acceso a información que no tiene que ser Alejandro Mason. Esa idea del doble agente es un poco fantasiosa y mítica, que el objetivo es desacreditar a... desacreditarme no a mí, sino que desacreditar a Alejandro Mason por lo que él pudiera proporcionar. Y déjeme nada más leer esto y con esto termino. Dice Nayib Bukele en un tuit que publicó, el último, avance de la investigación, dice, avance de la investigación. Antes de empezar, quiero aclarar que la información de inteligencia e información clasificada que sea mencionada en esta publicación ha sido desclasificada bajo mi autoridad de acuerdo a las leyes de la República. ¿Cuáles leyes de la República, señor Bukele? No existe ninguna ley que le permita a él, dentro de sus facultades constitucionales, clasificar o desclasificar información oficial. No existe ninguna ley. En Estados Unidos probablemente sí. Yo entiendo que una información solo puede ser desclasificada si el Congreso de los Estados Unidos lo autoriza. Pero el presidente de El Salvador no puede desclasificar una información porque se le ocurra de acuerdo a las leyes de la República. ¿Cuál ley de la República? No existe ninguna ley que le autorice a él a desclasificar información. Pero bueno, él lo dice. Desde hace varios meses, dice, en medio de la guerra contra las pandillas, se inició un nuevo proyecto para erradicar la corrupción, el cual anunciamos el 1 de junio de este año y cuya primera acción fue la incautación de todos los bienes del expresidente Alfredo Cristiani. ¿Qué tiene que ver la investigación contra Alfredo Cristiani con la guerra contra las pandillas? Si todo el mundo sabe que la investigación contra Alfredo Cristiani se origina en un conflicto de carácter empresarial, porque Alfredo Cristiani es propietario, no sé si todavía lo es, porque se le ha aplicado un proceso de extinción de dominio, de una de las principales droguerías que suministran medicamentos al Ministerio de Salud y al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que es la droguería Santa Lucía, y que compite con Sinquimia, que es la empresa del grupo familiar Bukele que creó don Armando Bukele. Entonces, no hay ninguna lucha contra la corrupción. Perdónenme. No hay ninguna lucha contra la corrupción. Es sencillamente una disputa de carácter empresarial, como la disputa que tiene con Javier Simán, porque Javier Simán está al frente de un conglomerado de empresas de maquila que se dedican a la industria textil y la familia Bukele también tiene negocios en la industria textil. La principal empresa es Camisería Norma. Entonces dice él, en este proceso que apenas inicia han colaborado una decena de instituciones y más de 200 personas. Más de 200 personas. ¿Quiénes pudieron haber declarado en contra de Cristiani? Pero bueno, trabajando arduamente para obtener indicios, pruebas, pistas y otros elementos que puedan probar la comisión de delitos, especialmente de corrupción. Entonces yo me pregunto, ¿y las investigaciones que hizo el exfiscal Raúl Melara, que abrió 12 expedientes de investigación a propuesta de las CICIES de la OEA, con peritos que investigaron a varios funcionarios del gobierno? ¿Por qué las hicieron desaparecer? ¿Por qué lo primero que hizo Rodolfo Delgado fue llegar a cerrar esos expedientes de investigación
donde aparecían funcionarios de este gobierno incriminados. La jefa de gabinete, el exministro de Agricultura, Pablo Salvador Anlicker, el exministro de Seguridad Pública, Rogelio Rivas, el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, el director de penales, Osiris Luna Mesa, el director de tejido social, Carlos Marroquín, alias Slipton, entre otros. La oficina del señor Menzo, sigue diciendo el presidente Bukele, por ser del ramo de seguridad, fue una de las que tuvo acceso a una pequeña parte de estos elementos de poder. Primera pregunta, ¿por qué una pequeña parte? Entonces, ¿para qué lo nombró como asesor de seguridad si solo le iban a participar de una pequeña parte de esa investigación? Sin embargo, dice, en las investigaciones, el organismo de inteligencia del Estado descubrió que el señor Mason actuaba como un doble agente del año 2019. Descubrió. ¿Y cómo lo descubrió? Pues, o sea que el propósito de la investigación del OIE, de la comunidad de inteligencia, no eran las pandillas, no era la corrupción, era Mason. ¿Cómo es que descubrió que Mason era un doble agente? Que habría trabajado para el expresidente Mauricio Funes. Muéstrenme las pruebas, que es lo que yo siempre he insistido, Raúl, en todos los procesos penales que enfrento. Muéstrenme las pruebas de que Mason ha trabajado para mí. Muéstrenme esas pruebas. Y que dentro de esas operaciones, ambos, o sea, Mason y yo, filtraban documentos clasificados y en varios casos modificados. O sea, nos está acusando de revelar documentos oficiales, que eso es un delito. De hecho, yo estoy enfrentando una causa penal por haber revelado el reporte de operaciones sospechosas que ha sido considerado como documento oficial cuando no lo es, porque el reporte de operaciones sospechosas es un documento administrativo de la inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En todo caso, será un documento oficial del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y, por lo tanto, del gobierno federal de Estados Unidos, pero no de este gobierno. Y, sin embargo, se me ha abierto un proceso. Pero dice acá, ambos filtraban documentos clasificados y en varios casos modificados. O sea, está diciendo que Mason y yo modificábamos esos documentos. Y se los filtrábamos a los periodistas Sergio Arauz, Brian Adelar y Héctor Silva Ábalos, además de a un gobierno extranjero, señor Bukele, excelentísimo señor presidente de la República. ¿Cuál es el gobierno extranjero? Dígalo. ¿Cuál es el gobierno extranjero al que Mason y yo le filtramos documentos clasificados? Y a varios ciudadanos de otros países, estos últimos a manera de caja fuerte en caso de ser descubiertos. Bueno, ¿quiénes son esos ciudadanos? ¿Quiénes son esos ciudadanos de otros países que tienen los documentos? Yo pondría mis barbas en remojo, Raúl. Resulta que esos documentos con información clasificada están en manos de un gobierno extranjero y en manos de ciudadanos extranjeros, yo pondría mi barba en remojo, porque aunque capturen a Alejandro Mason y aunque traten de silenciarme a mí, pero si hay otros que los tienen, van a hablar y a saber qué van a destapar. Bueno, también hay pruebas directas de que el asesor de Seguridad Nacional habría ayudado al expresidente Funes a evadir la justicia y a no ser capturado. Perdónenme, pero este es el colmo de la ignorancia. Este es el colmo de la ignorancia. ¿En qué se basan? Se basan, dice un personero de la OIE, informante del expresidente Funes. Ah, o sea que acepta que yo tengo informantes de la OIE, que no solo es Mason, que no está en la OIE. Así dice, un personero de la OIE, informante del expresidente Funes. Imagínese, Raúl, el poder que tengo yo. El poder que tengo yo, que tengo informantes del organismo de inteligencia del Estado.
Este informante habría avisado al señor Mason de la investigación, por lo que este último decidió filtrar pruebas que acusaban a un diputado. Algunas de esas pruebas son concluyentes, como los mutuos firmados, y otros aún requerían mayor investigación, como el posible consumo de droga adquirida a un narcotraficante de alias Anubis. Si el mismo presidente de la República está aceptando de que habían pruebas concluyentes de que no solo hubo un acto de corrupción por parte del diputado Eric García Salguero, de que falsificó un mutuo para justificar $90,000 que recibió en su campaña para las elecciones del 2021, sino que dice el posible consumo de droga adquirida a un narcotraficante de alias Anubis. Entonces, me hago la pregunta, razonable, sensato. Y entonces, ¿por qué el fiscal únicamente lo está acusando de falsedad ideológica y material con lo del mutuo y no lo está acusando de estar coludido con el narcotráfico si el presidente de la República dice que estas pruebas son concluyentes? Ah, bueno, porque sencillamente el delito de falsedad ideológica material es encarcelable. Tiene una pena de 3 a 6 años de cárcel, pero el delito del narcotráfico no. ¿Y por qué no le abrieron un proceso de investigación penal por ese delito, del cual Mason aportó elementos de prueba? Sin embargo, el señor Mason publicó todas las pruebas que le había ayudado a recabar en contra del diputado y amenazó con publicar todas las demás pruebas en su poder de todos los otros casos a los que tuvo acceso, incluyendo de algunas pruebas reales, dice. El presidente dice reales, otras aún incompletas, otras en proceso de investigación y otras falsas. Estas últimas pretendían implantar junto con el expresidente, o sea, yo, incluyendo audios editados y los sacados de contexto, así como documento falso en caso de ser procesado. Entonces, ¿qué me permite a mí concluir? Que todo esto es un andamiaje creado para bajarle perfil y credibilidad al destape que ha hecho Alejandro Mason. Primero, Alejandro Mason trabaja para Funes, y como Funes es un crítico y un opositor de este gobierno, entonces no hay que creer. Segundo, muchas de esas informaciones clasificadas fueron adulteradas por Mason y por Funes. Tercero, como Mason se sintió acorralado, entonces decidió comenzar a publicar la información que tenía, alguna de esa información falsa, para afectar a este gobierno. Entonces, dice, las investigaciones de la fiscalía han llegado a la conclusión de que efectivamente hubo defraudación a la fe pública por parte del diputado García, mientras aún se investigan los demás delitos que pudieron haberse cometido por el diputado en cuestión y su suplente. Sin embargo, las pruebas son suficientes para procesar al diputado por falsedad ideológica y para ser desaforado y suspendido de su cargo como diputado. De la misma manera, son suficientes para inhabilitar la candidatura a diputado de Eric García y de su suplente, así como expulsarlo del partido Nuevas Ideas. ¿Y por qué tiene que decidir eso Nayib Bukele si él no es el presidente de Nuevas Ideas ni forma parte de su junta directiva? Si eso es como que el presidente Sánchez Serén, cuando fue expulsado del partido del FMLN, Nayib Bukele haya sido el presidente el que haya dado esa información y haya salido diciendo existen suficientes pruebas para expulsar a Nayib Bukele, ¿no? Él no se pronunció porque es respetuoso de la institucionalidad de un partido político, pero aquí Nayib Bukele no. Las demás acusaciones serán investigadas y notificadas las conclusiones en su momento. El partido Nuevas Ideas también ha iniciado una investigación en contra de la actual diputada suplente y la candidata diputada suplente al Parlance, Nidia Tuyos. En cuanto al ex asesor de Seguridad Nacional, Alejandro Mason, y esto es lo que me llama más la atención, este ha sido arrestado. ¿Y por qué lo informan ahí Bukele y no el fiscal? Cuando a mí ordenaron mi detención, lo anunció el fiscal Douglas Meléndez, no lo anunció Sánchez Serén.
y será presentado a los tribunales por varios delitos, entre ellos el de favorecer, fíjense bien los delitos, Raúl. Y con esto termino, para que podamos ir conversando. Entre ellos el de favorecer la evasión, o sea, la evasión de la justicia, por mi parte, y la revelación de documentos secretos por parte del empleado oficial a favor del expresidente Mauricio Funes, entre otros. Número uno, ¿cuál evasión, Raúl? Aunque fuera cierto, que no es cierto, de que Mason me dijo de que a mí me estaban esperando en Panamá porque yo tenía una visita a Panamá para detenerme, no es cierto. Eso fue truqueado y es fácil hacerlo cuando se utiliza la mensajería directa de Twitter. Es fácil hacerlo y los expertos en falsificación digital lo saben muy bien. Es fácil hackear una cuenta. Dice que facilitó Mason mi evasión de la justicia y el no ser detenido. ¿Y por qué iba a ser detenido? ¿Que acaso Bukele ignora que yo no tengo una orden de captura internacional? Yo tengo una orden de captura dentro de El Salvador, en la jurisdicción del Salvador, del territorio nacional, que la emitió la Fiscalía y la confirmó un juez de la República. Si yo llego a El Salvador, soy detenido, porque hay una orden. Pero si yo visito otro país, no, porque no tengo ninguna orden de captura internacional. Cuando la Fiscalía le solicitó a Interpol una difusión roja que consiste técnicamente en ubicar al imputado y capturarlo y extraditarlo al país donde es reclamado, ¿qué fue lo que dijo la Interpol, el Departamento Jurídico de la Interpol? Que ellos no podían intervenir en mi caso porque era un caso político, no era un caso penal. Y no existe ninguna difusión roja. Yo puedo viajar a Panamá, puedo viajar a Guatemala, a Honduras, a cualquier otro país, menos a Estados Unidos, porque por haberme incluido en la lista Engel, me cancelaron la visa y ya no tengo acceso, pero no me pueden capturar. En todo caso, yo llego al aeropuerto de Los Ángeles para visitarlo a usted y sencillamente me dicen que no puedo ingresar, pero no me pueden detener porque no existe difusión roja, no existe una orden de captura internacional. Entonces, ¿cuál evasión de la justicia, Raúl? ¿Cuál evasión de la justicia que facilitó Mason si no hay una orden de captura internacional? Entonces, vea lo que se está construyendo. Vea lo que se está construyendo. Realmente, esto viene de la oficina de manejo de crisis que dirige Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es el mexicano, libertador, no, que dirige Porfirio Chica. De ahí viene. Y lamentablemente el presidente ha caído en los embustes de Porfirio Chica y no se ha dado cuenta de que está haciendo realmente el ridículo con este proceso que ha abierto. Bueno, aquí me quedo. Mauricio, dado lo que se está viviendo dentro de la cultura política actual, que indudablemente esto tiene como objetivo también, puedes cerrar tu micrófono porque se oye el eco. Bueno, decía, dada la coyuntura actual, que indudablemente también tiene influencia dentro de el evento electoral próximo, ¿hasta qué punto estima usted que el FMLN como organización política, con su fórmula presidencial, debían de pronunciarse, emitir un pronunciamiento en este caso, o es que para ellos es simplemente mucho más valioso mantenerse al margen? No, Raúl. Yo, si fuera el candidato en estos momentos del FMLN, yo aprovecharía esta coyuntura para poner en evidencia el destape institucional que ha provocado uno de los funcionarios de la comunidad de inteligencia del gobierno de la República.
Es que eso hay que tener presente. El destape no lo ha hecho el Faro, no lo ha hecho Pacto, no lo ha hecho Héctor Silva, no lo ha hecho Mauricio Funes, no lo ha hecho algún otro dirigente, no lo ha hecho Ronald Umaña, no lo ha hecho Miguel Fortín Magaña, no lo ha hecho Raúl Palacios. El destape lo ha hecho el asesor de seguridad nacional del gobierno de la República. Lo ha hecho un funcionario de la comunidad de inteligencia que tiene y que ha tenido en estos 4 años acceso a información que cualquier otro ciudadano común y corriente no tenemos. Ese es el punto. Ese es el destape que se ha dado en estos momentos y que se puede seguir dando. Porque esta es una madeja que se puede seguir desenredando. Todo va a depender si se lo permiten o no se lo permiten. Y si Alejandro Mason tiene el coraje de seguir hablando, aunque estando en la cárcel es más difícil, pero si dejó establecido algún tipo de mecanismo que permitiera la filtración de este tipo de documentos. Entonces, el punto es el siguiente, Raúl. Imagínense, el FMLN es el principal partido de oposición. Eso no lo vamos a negar. Yo dudo que Arena sea partido de oposición. Sobre todo que los financistas de Arena, los antiguos financistas de Arena, son ahora financistas de Nueva Sede. El partido Vamos y Nuestro Tiempo, bueno, son partidos de oposición, pero de centro-derecha. El partido de oposición, que legítimamente debería asumir la oposición, es el FMLN. ¿Y qué ha hecho la fórmula presidencial? No le ha dado relevancia a esto. Solo han dicho 2 o 3 cosas. Yo he escuchado al Chino Flores hablar sobre esto y algunos otros miembros de la comisión política. ¿Y qué han dicho? Ah, se están destruyendo entre ellos. Ah, las ambiciones de poder le han llevado a enfrentarse entre ellos. Pero que sean las instituciones encargadas de la investigación del delito la que determine si aquí se ha cometido o no se ha cometido delito. O sea, que el FMLN confía en esas instituciones, entonces, Raúl. O sea, que el FMLN confía en la fiscalía de Rodolfo Delgado, un fiscal que fue impuesto en forma fraudulenta. Eso, disculpe que lo interrumpa, Carlos Mauricio, pero eso precisamente es algo que me intriga y decir, no sé, ¿cómo le diré? Como simpatizante del FMLN, del tener una afinidad hacia un partido político como el FMLN, me choca cuando dirigentes del FMLN dicen que se quieren mantener al margen. ¿Cómo que si la administración de justicia no fuera tan importante para cualquier partido político, independientemente de cuál sea el posicionamiento ideológico del partido, el sistema de justicia de nuestro país tiene que ser limpio, tiene que ser totalmente aplicado al Estado de Derecho, tal como se establece en la Constitución Política, y el ejercicio de la justicia, que la Corte Suprema de Justicia es la principal garante de eso, es algo que a todos los partidos políticos les conviene de alguna manera que se mantenga totalmente neutral. Así que decir, oh, ahí lo dejamos a que los que funcionen los mecanismos de gobierno o sea las partes del gobierno, me parece que eso es ingenuo. Viniendo de dirigentes, es totalmente ingenuo cuando estamos viendo de que les cambian la sala de lo constitucional de una forma incorrecta, inapropiada, sin seguir los protocolos de ley para eso. Desde ahí ya se constituye en una asamblea, en una Corte Suprema de Justicia que se vuelve corrupta. Entonces, no es aceptable que dirigentes de cualquier partido político
acepten como que hay que esperar, a que dictaminen la justicia de estos organismos. ¿Cómo confiar en un fiscal general? ¿Cómo confiar en un ministro de seguridad? Bueno, que es otra función, pero están relacionados. Pero sobre todo, ¿cómo confiar en la Fiscalía General de la República? No se puede... Pues, mire, Raúl, ¿cómo no? Mire, Raúl, si es que eso es lo que yo he estado sosteniendo. Si usted me pregunta a mí, Mauricio Funes, expresidente de la República, que está enfrentando 7 procesos penales y que podría enfrentar uno más, porque si a Bukele se le ocurre acusarme de comprar a un funcionario para que me venda información, o sea, de soborno, de cohecho activo, acusarme de revelar documentos clasificados oficiales. El delito se conoce como revelación de documentos oficiales. Acusarme de entregarle información clasificada a un gobierno extranjero. Por lo tanto, acusarme de sedición o de traición a la patria. Entonces, enfrentaría no sé cuántos procesos penales más. Y yo creo que no me quedaría vida para poder pagar con cárcel esos procesos que ya están cargados, porque hay una carga en mi contra. Ahora, si usted me pregunta, ¿usted confía en el sistema de justicia penal en El Salvador? No, no confío. Si confiara en el sistema de justicia penal en El Salvador, no me hubiera considerado perseguido político. No me hubiera considerado perseguido político. Yo no confío en el sistema de justicia penal. Los dados están cargados. Las actuaciones de la fiscalía son arbitrarias. No las de hoy, de Rodolfo Delgado. Desde antes, son arbitrarias. Hay una clara intervención de los Estados Unidos en la justicia penal salvadoreña para cargar la balanza a favor de unos y en contra de otros. Estados Unidos, por ejemplo, no se preocupa por los actos de corrupción de exfuncionarios del Partido Arena. Estados Unidos solo se preocupa por los actos de corrupción de exfuncionarios del FMLN. Sánchez Serén y yo fuimos incluidos en la lista Engels, pero no han sido incluidos funcionarios de Arena, no ha sido incluido el expresidente Saca, no ha sido incluida Ana Ligia de Saca, a quien se le ha suspendido el juicio por una cámara en lo penal donde está nombrado el que fue su abogado defensor y que fue condenada a 15 años de prisión, pero no se le ha incluido. No se ha incluido tampoco César Funes, Julio Rank, aunque ya falleció, y otros funcionarios del gobierno Saca. No se ha incluido a la familia del expresidente Flores. Al contrario, a la familia del expresidente Flores se le anuló el juicio de responsabilidad civil. Y al final los bienes que le habían incautado a Flores regresaron a manos de la familia, del expresidente Flores, de su viuda y de sus hijos. No han sido incluidos ahí. O usted ha visto que han incluido a Cristiani, por ejemplo, y que existe una causa penal en contra de él. Entonces, ¿quiénes son los que hemos sido incluidos? Recientemente, en el último informe, los que estamos vinculados en alguna medida con el FMLN. Entonces, Estados Unidos está coludido con este sistema de justicia penal controlado por la derecha oligárquica. ¿Confío yo en el sistema de justicia penal? No, no confío. Y entonces, ¿a cuenta de qué viene la fórmula presidencial del FMLN y algunos del FMLN a decir, dejemos que las instituciones funcionen? Qué estupidez, perdón la expresión, Raúl, pero qué estupidez. ¿Cómo que dejemos que las instituciones funcionen si no funcionan? Están corroídas, están corrompidas desde sus orígenes. ¿No se dan cuenta de eso? ¿Cómo va a funcionar bien una institución que tiene un mal de origen, que está corroído por la corrupción, el sistema de justicia penal en El Salvador? Dejemos que las instituciones funcionen. Sí, dejémoslas que funcionen mal y mientras tanto dejan pasar una oportunidad de la coyuntura política electoral. Entonces,
si al final este caso va a tener alguna repercusión en los resultados electorales, va a ser por la calidad de las revelaciones que haga o que siga haciendo Alejandro Mason, no por la oposición, no por la oposición. Por más que diga el FMLN, y hoy lo dijo el Chino Flores, de que el FMLN no está muerto, no sé que no está muerto, pues nadie ha dicho que está muerto, nadie ha dicho de que es un cadáver, ¿no? El FMLN tiene fuerza, pero es una fuerza acorde a las circunstancias, que le dio 4 diputados y que le hizo perder las elecciones con apenas, con menos de 400.000 votos, como tercera fuerza, y que no creo que puedan remontar esa cantidad de votos para estas elecciones, porque no hay nada que me indique que así va a ser. Que va a repercutir en las elecciones probablemente, Raúl, probablemente, pero como para decir que a raíz de este escándalo, a raíz de este destape, Nayib Bukele va a perder las elecciones, no. Yo creo que va a repercutir más en nuevas ideas, más que lo que pueda repercutir en Nayib Bukele. Además, lo han manejado con mucha habilidad. Se anticiparon a los hechos. Ya descalificaron a Alejandro Mason. Ya lo identificaron como doble agente, como alguien que junto con el presidente Funes, expresidente Funes, fabrica pruebas para desprestigiar al gobierno y para desprestigiar al Partido Nuevas Ideas y a la Asamblea Legislativa con propósitos electorales. Entonces, han caminado más de lo que ha caminado la oposición en estos momentos. Bueno. Sí, estaba atendiendo una llamada precisamente que alguien quería comentar al respecto. Voy a darle lectura, Mauricio, a algunos comentarios a los cuales podrá usted responder. Por lógica, yo creo que si alguien se alegra cuando Mauricio Funes está en el programa, y bueno, y nos está viendo. Bueno, mire, Walter Araujo, yo sé que usted nos está viendo. Usted viene al programa y llega, aunque no se pronuncie haciendo comentarios, como usualmente antes, sí tuve el atrevimiento de hacerlo. Lo invité que viniera a mi programa y no aceptó. Desde luego, le dije que me llevara a su programa y tampoco aceptó. Pero Walter, usted se alegra cuando está Mauricio Funes porque le mando una cantidad de personas a su chiquero. Y aquí le acabo de enviar una bonita cantidad de personas que... Pero, ¿sabe por qué, Walter? Porque tiene mucha coherencia con lo que usted maneja dentro de su programa. Es por eso que lo hago. De nuevo, le reitero mi invitación. Venga al programa. Yo sí lo voy a tratar a usted con bastante respeto. No como usted hace referencia de personas como mi invitado de hoy. Bueno, quiero ser ese. Quiero decirle que entre los comentarios hay algunos muy interesantes. Y este que es de Albo Chacachán. Bueno, como tiene referencia para mí, Mauricio, dice: no comprendo por qué Raúl trae al FMLN a bailar en este tema. Lo que no comprendo yo, Albo, es que usted no lo entienda. Se están refiriendo a la corrupción interna que hay, ese destape de la corrupción interna que hay dentro del partido Nuevas Ideas. Y que el FMLN guarde silencio, ¿no le resulta a usted un tanto... ¿no se cuestiona por qué no se pronuncia? Allá usted. Bueno, voy con los demás. Ese es porque estaba relacionado a mi persona. Bueno, dice Adalberto Gutiérrez. Va dirigido a usted. Pero, presidente, usted acaba de decir que tenía contacto con muchas personas, inclusive
en la casa presidencial. Entonces, ¿por qué dice en contradicción que ya no conoce a nadie? En verdad usted dice una cosa y luego otra. Me pregunto si Mason quiso decir, pero escribió Mason, fue donde vos buscando ayuda para que Bukele le diera un puesto y luego dice que no conocía a Mason. Usted está diciendo unas palabras para defenderse. Cuando termine el programa, escuche lo que usted dice y verá que usted mismo se perjudicó. Ajá. Bueno, ¿a usted le quiere responder? Así sí, de forma. Supuesto. Mire, le voy a ir leyendo comentarios para que le responda. No, no, está bien. Me parece bien. Mire, en primer lugar, yo no sé de dónde ha sacado esta persona que hace ese comentario que yo me estoy contradiciendo. Yo no recuerdo, y no sé si usted recuerda, que yo haya dicho que no conozco a nadie en Capres. No, yo lo que he dicho es que mi relación con Ernesto Mason terminó cuando a él lo nombraron asesor de seguridad nacional y por lo tanto un miembro activo de la comunidad de inteligencia. Eso es lo que he dicho. Y mi relación anterior con él ha sido una relación en la cual, primero siendo yo presidente, él proporcionó información que nos permitió identificar la granja de troles y la campaña de difamación que estaba montando Arena en contra mía y en contra del gobierno para afectar las posibilidades electorales de Sánchez Serén. Y luego después, a raíz de esa relación, él me pidió que si lo podía ayudar con Nayib Bukele para que le diera trabajo en la alcaldía de San Salvador, y fue lo que hice. Hasta ahí, una vez a él lo nombran asesor de seguridad nacional, yo no tengo contacto con él. Primero, él evitó tener contacto conmigo por una sencilla razón. Él, como experto que es en temas de inteligencia y espionaje, ha de haber asumido de que a él estaban controlando sus comunicaciones y, por lo tanto, si él tenía comunicación conmigo, lo iban a descubrir y no iba a ser tan tonto de tener relaciones conmigo. Y además, ¿en qué se beneficiaba él de esas relaciones? Eso es lo que he dicho, que Alejandro Mason no es mi informante. No sé de dónde saca el presidente de la República, tendría que demostrarlo, tendría que mostrar evidencia. Nadie afirma algo si no tiene evidencias, Raúl. Nadie puede afirmar algo y mucho menos imputar una conducta delictiva si no tiene pruebas de eso, porque si no, cae en una acusación calumniosa, cae en difamación. Pero el presidente nada más ha dicho que trabaja para el expresidente Funes. Ajá. ¿En qué trabaja? ¿Tengo yo una empresa acaso? ¿Le pago? ¿A dónde están los cheques que yo le envío o los depósitos en efectivo que yo le hago? ¿O que se los hago a través de tercera persona? ¿Dónde está? Como para hacer semejante afirmación. Eso es lo que he dicho. Ahora, yo no he dicho que no tengo relación con gente de casa presidencial. Claro que tengo relación con gente de casa presidencial. La tengo. Y no solo con Capres, con algunos otros ministerios, con el organismo de inteligencia del Estado. Bueno, el mismo presidente Bukele lo confirma, pues, y no él dice que un miembro del organismo de inteligencia del Estado proporcionó la información, me proporcionó la información a mí de que pretendían capturarme en Panamá, pues el mismo presidente lo dice. Aquí lo tengo, lo voy a volver a leer. Un personero de la OIE, informante del expresidente Funes. ¿Quién es ese informante? Peter Dumas, amigo íntimo de Nayib Bukele y muy amigo de Tony Saac. Jacobo Fauster, padrastro de Peter Dumas. ¿Quién, pues? El mismo presidente le dice, un personero de la OIE informante del expresidente Funes. Habría avisado al señor Mason de la investigación
por lo que este último decidió filtrar pruebas que acusaban a un diputado. Algunas de esas pruebas son concluyentes. El mismo presidente dice que yo tengo informantes en el OIE, Raúl. No lo estoy diciendo yo, el mismo presidente lo está diciendo. Él mismo está aceptando que yo tengo informantes del OIE. Y Alejandro Mason no es del OIE. No es del OIE. Entonces, pues, tengo informantes en diferentes estructuras del gobierno. ¿Eso es un delito? No, no es ningún delito. Todos los periodistas tienen informantes. ¿No se han fijado que cuando un periódico publica, no solo de acá, de otras partes del mundo, y dice un informante o una fuente confidencial que pidió el anonimato para no enfrentar represalias, nos dijo esto, esto y esto otro? El Faro tiene informantes. Factum tiene informantes. Foco tiene informantes. Infobae tiene informantes. Yo lo he sostenido. Muchos de los informantes que tiene la prensa alternativa como Faro y Revista Factum son las agencias federales de investigación de los Estados Unidos. Home Security, FBI, Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, la DEA, la CIA, son informantes de los periodistas. Entonces, ¿por qué yo no voy a tener informantes si estuve en el gobierno durante 5 años y fui periodista durante 25 años? Es ridículo pensar que no tengo informantes. Ahora, que esos informantes me proporcionen información valiosa, bueno, eso habrá que juzgar. Lo que no me cabe ninguna duda es que Alejandro Mason, por haber formado parte de la comunidad de inteligencia del Estado, tuvo acceso a información. ¿Qué tipo de información? Yo no lo sé. No lo sé. Pero eso es lo que le preocupa a este gobierno. A saber qué trapos sucios puede sacar a relucir Alejandro Mason, y por eso es que lo están desacreditando, lo han metido preso, lo quieren silenciar. Fíjense bien, miren el día que lo estoy diciendo. No sería extraño que de pronto resulta que un pandillero atentó contra Alejandro Mason en un penal. Dios quiera que eso no ocurra, porque no le deseo mal a nadie, y mucho menos a una persona como Alejandro Mason. Ojalá que se pudiera. Pero quién sabe lo que puede pasar, Raúl. ¿Quién sabe lo que puede pasar dependiendo de la información que tiene? Usted que ha vivido en Estados Unidos tiene que conocer el caso Watergate y a quienes se eliminaron como informantes en ese caso que provocó finalmente la renuncia del expresidente Richard Nixon. Entonces, a ver, ahora yo no digo que estamos frente a un escándalo de esa naturaleza, Raúl. Yo creo que el gobierno ha sabido manejarlo y ha aplicado su oficina de contención de crisis, de manejo de crisis, y lo ha manejado bien. Yo no digo que éticamente bien, fíjense lo que estoy diciendo. Yo no digo que éticamente lo ha manejado bien, no, pero lo ha sabido manejar. Ha desacreditado a Alejandro Mason, o resulta que Alejandro Mason es informante de Funes, y como Funes es uno de los principales detractores de este gobierno, han fabricado pruebas, han fabricado documentos, han fabricado información, alterado información para afectar a este gobierno. Y así lo van a manejar hasta llegado el día de las elecciones. El caso más reciente conocido, el de Julian Assange, que estaba refugiado en Suecia, me parece, y luego buscaron extraditarlo, casos de espionaje que le llaman de alguna manera, o por denuncias que realizan. En este caso, Assange hizo denuncias que no le fueron del agrado del gobierno norteamericano y están buscando cómo juzgarlo dentro de los Estados Unidos de América. Uh-huh. Mire, este Julio Andrés, Mauricio, realmente, señor Funes, ¿por qué no revela la corrupción de Bukele cuando comenzó? Ah, y era alcalde.
como se benefició de muchos propaganda política y de lo que agarraba del FODE. Bueno, ahí está la pregunta. Y bueno, Mohamed García dice, es claro que ese señor Alejandro tiene trastornos antisocial de la personalidad y esquizofrenia, por lo que no es congruente lo que hace, dice Mohamed García. Bueno, no sabía que Mohamed García era un psiquiatra. Señor Mohamed García, que es psiquiatra, está emitiendo está haciendo una aseveración, pues. Yo no sé que con lo que conozca, que se haya reconocido que Alejandro Mason sea esquizofrénico, pues yo no lo sé, ni nunca he visto algo semejante, como usted lo está diciendo. Carlos Castillo dice, claro, sí lo tenés. Vas idea también, El Salvador no van al canal de Julio. Y serán, bueno, es que escriben todo mal, como para darle, me estaba interesado en darle lectura a esto, pero Julio Beltrán, me imagino que quiere decir Julio Beltrán o Julio Villagrán, algo, y dice, porque ellos saben bien que no van ellos a esas entrevistas, y van a los canales 12 y 21, unos canales de Oriente, ellos van, no es la entrevista, no es el entrevistado que lo entrevista, no, que son ellos los que van a entrevistar al entrevistado. Bueno, es un ruido. Bueno, quisiera que fuera más claro el señor Carlos Castillo, porque aquí es casi como cantinflesco esto. Dice, son ellos los que van a entrevistar al entrevistado, ¿verdad? Al periodista, ellos no entrevistan. Y en clase, en el caso de Julio Díaz Grande, él sí entrevista al invitado y lo topa al cerco, por eso a los medios alternativos no le gusta. Bueno, resulta que cuando yo estoy leyendo esto atribuyen de que yo no sé leer o que no estoy leyendo bien, pero son las personas que escriben de esa forma, cuesta entenderlo. Aldo Escobar, que nos dice cómo son las cosas, el trabajo que tendría que hacer el FMLN lo está haciendo Mason. Bueno, es el comentario de Aldo Escobar. Cualquiera en El Salvador está expuesto ante el sistema judicial impuesto, dice Aldo. Y otra vez Mohamed García, ahora sí me parece que escribió correcto. Es creíble lo que manifiesta Alejandro. Si es evidente que tiene problemas mentales, incluso un video se vio cuando Alejandro andaba borracho y un pitbull lo mordió en el Ministerio de Gobernación. No, eso no es cierto. No, eso no es cierto. Eso es lo que digo que... El problema es que a mucha gente, y yo no es que quiera defender a Alejandro Mason, pero hay mucha gente que dice cualquier cosa y tiene informaciones retaseadas y parcializadas y al final dicen cualquier cosa. Esa experiencia que tuvo Alejandro Mason es no de un pitbull, era un perro de otra raza. Entiendo que él había recogido de la calle y lo había educado y lo había entrenado. Y estando en el Ministerio de Seguridad, no de Gobernación, de Seguridad, el perro se le abalanzó y le mordió parte del rostro y del brazo. Bueno, eso fue lo que pasó. Pero no es que anduviera borracho Ernesto Mason, no es que sea un esquizofrénico. Cada quien tiene su propia personalidad. Alejandro Mason. Alejandro Mason... Como le digo, yo lo he visto. Bueno, yo no sé si usted recuerda que una vez apareció que le robaron un celular y entonces se puso un chaleco antibalas y salió con un M16 a buscar al ladrón al mercado Zurita porque sabía que ahí es donde llevaban los productos robados. Yo diría que es una personalidad controversial.
controversial. Pero es una persona. Es una persona. Salió en los medios, Mauricio, y quizás de ahí salió aquello de, ah, bueno, lo voy a contratar como mi asesor de seguridad. Pero mire, mire, hay que decir algo, Raúl, hay que decir algo. Más allá del carácter que pueda tener, más allá de problemas de personalidad que pudiera tener, todos tenemos problemas de personalidad. Todos tenemos malos momentos. Todos en algún momento somos histriónicos, en otros momentos somos más sosegados y más tranquilos. Lo que no se puede negar son dos cosas. Número uno, que Alejandro Mason es una persona que su experticia es la comunicación digital, la tecnología de la información. Esa es su experticia. Eso no se puede negar. Segundo, no se puede negar que por haber estado donde estuvo como asesor de seguridad nacional y por formar parte de la comunidad de inteligencia, tuvo acceso a información que nadie más tiene acceso. Y el tener acceso a esa información le permite, es sabido que el que controla información controla una cuota importante de poder. Y él tiene información. Cuando yo fui presidente de la República, en 5 años, tuve acceso a información que nadie más tenía. Y eso me permitía a mí no solo tomar ciertas decisiones, no solo derrumbar mi gobierno en un sentido, sino que también tener información que me permitía iniciar procesos judiciales en contra de corruptos. Y no eso fue lo que hice con Paco Flores. La acusación de Paco Flores no me la inventé yo. Tuve acceso al reporte de operaciones sospechosas. ¿Por qué tuve acceso? Porque era el presidente de la República y porque había gente que confiaba en mí. Y entonces tuve acceso a ese informe. Y ese informe, cuando yo lo presento ante la Asamblea Legislativa le da el valor que tiene de que un presidente de la República lleva un reporte de operaciones sospechosas que sirve de base para que se crea una comisión investigadora sobre el caso, dada mi posición. Entonces, eso es lo que no hay que negar. En estos momentos estamos justamente en una situación en la cual un alto funcionario de la comunidad de inteligencia del Salvador ha revelado información y al gobierno le preocupa por alguna razón. Al gobierno le preocupa por alguna razón. 4 años y medio pasaron, Mason supuestamente es un doble agente y no se dieron cuenta que era un doble agente. Desde el primer momento en que comenzaron las investigaciones. Se vinieron a dar cuenta hasta ahora que decidió acusar públicamente a Ernesto Sanabria y al diputado Eric García Salguero. No se dieron cuenta antes que era un doble agente. No se dieron cuenta antes que, según ellos, era un doble agente que trabajaba para el expresidente. No se preguntaban cuando yo hacía revelaciones, comentarios, críticas hacia este gobierno, de dónde sacaba yo esa información. Hasta ahora se vienen a dar cuenta. Eso habla muy mal de la capacidad y de la eficiencia de este gobierno en materia de inteligencia. Muy mal. Ahora, ¿hacia dónde nos va a llevar esto? Yo creo que esa debería ser la conclusión de este programa, Raúl. ¿Hacia dónde nos va a llevar esto? Porque lo importante es, bueno, yo no voy a decir que la fiscalía, las investigaciones y que las instituciones funcionen, porque yo no creo en la fiscalía ni creo en el sistema de justicia penal. Yo lo único que voy a decir es que espero que Alejandro Mason sepa defenderse porque le están incriminando delitos que no ha cometido. Él no me ha vendido información, él no ha trabajado para mí y por lo tanto si lo están acusando de eso, están cometiendo un error, un exceso, una arbitrariedad. Y segundo,
Él tampoco facilitó mi fuga ni impidió que me capturaran. No tiene nada que ver. Yo tengo asilo político acá en Nicaragua, soy ciudadano y como ciudadano no puedo ser extraditado a El Salvador ni a ningún otro país. No tiene nada que ver ahí Alejandro Mason. Ahora, si Alejandro Mason presentó capturas de pantalla que no son ciertas, que las admitió, bueno, eso tendrá que demostrar en el proceso penal. Ahora, me parece que él ya entra con los pies hinchados y con una clara desventaja, porque el sistema de justicia penal no está hecho para favorecer a los inocentes y mucho menos al pueblo. Usted una vez lo dijo en un programa hace como la semana pasada, hace como 3 o 4 días, Monseñor Romero decía: la justicia es como la serpiente que solo muerde al descanso. Y así es. Así es. El sistema de justicia penal está diseñado para solo morder al descanso, al más pobre, al que no tiene recursos para defenderlo. Yo esperaría que este proceso nos permita aclarar un poco más cómo está el país y cuál es el futuro que se nos viene por delante. Pero soy de la opinión que electoralmente este caso no va a tener mayor impacto. No va a tener mayor impacto. Bueno, dice Aldo Escobar que admira mucho a Dina Argueta y a Anabel Belloso, diputadas por el FMLN, y lamentablemente siente que están siendo de alguna manera opacadas, algo así fue lo que quiso decir. Ahí lo perdí el comentario textualmente, como lo decía Aldo Escobar. Yo quiero decirle a Aldo, también yo lastimo y aprecio, he visto el trabajo de alguna manera. Me gusta ver a Marlene Funes. He tenido en una ocasión a Jaime Guevara, el único diputado varón. La verdad, cuando los he tenido en el programa, tenerlos a ellos, en varias ocasiones he tenido a Dina Argueta y a Anabel Belloso. Por lógica, son grandes guerreras estas tres mujeres, y el caballero, que es un joven, tiene futuro, pero lógicamente hay. A veces tienen que guardar cierto silencio para seguir la línea del partido en general, porque les dieron de alguna manera, están acatando el posicionamiento que el partido tomó en el mes de febrero, me parece, que tuvieron una asamblea. Sin embargo, no dudo en la capacidad de estos cuatro jóvenes que ojalá y continuaran en la Asamblea Legislativa. No les caigo bien, igual que Aldo, tengo una semejanza con Aldo en el posicionamiento que él mantiene. Yo nunca he sido una persona que caigo bien con todos, porque aquellos que decimos la verdad no somos. Ni caemos bien con los del lado que están a la izquierda, ni caemos bien con los que están en el lado de la derecha, porque si tratamos de decir la verdad y ser justos, la justicia cae bien cuando les agrada a los que se ejecutó la justicia de acuerdo como ellos lo estiman, pero a los otros no les agrada. Y una cosa tiene Mauricio Funes es que tiene, como digo yo, es una persona que ejerce la verdad. Y ante esa verdad no les queda otra alternativa que aquellos que no están de acuerdo con él es tratarlo mal o tratar de despotricar contra él. En este caso, Mauricio, vamos a cerrarlo porque ya llegué a la parte final, hay tantos comentarios.
les puedo dar lectura yo a todos. Pero solo para cerrar el caso, Mauricio, hay algo que usted me quiera decir y yo le voy a cuestionar mi última cuestionamiento. No, mire. Permítame, este es mi último cuestionamiento para usted. ¿Se puede tipificar esto como traición a la patria, este caso? No. Si es que hoy escribí un tweet que creo que se lo hice llegar a usted y se lo hice llegar a otros amigos, donde expresaba mi opinión sobre este tema a raíz de un editorial que leí hoy en El Colatino, que me pareció muy interesante. Y en el tweet, en concreto, si me permite, yo decía lo siguiente, Raúl. Lo compartí con usted, como con otros. Yo decía, ¿sobrepasó Nayib Bukele sus atribuciones constitucionales? ¿Dónde están las pruebas de los delitos que me atribuyen? Compra de información clasificada a funcionarios públicos, filtración de documentos oficiales, además de fuga y evasión de una orden de captura. Lo más grave, digo, de la acusación sin fundamento, puesto que no tiene ninguna prueba de que Mason haya trabajado para mí, y menos que me haya proporcionado información oficial clasificada, es la imputación de que ambos hemos entregado información a un gobierno extranjero. Y digo, sentencio, atribuir conductas delictivas en forma calumniosa e injuriosa es también un delito que debería ser castigado y penalizado, por mucho que sea el presidente de la República el difamado. Porque yo siempre he pensado, o todos en el suelo, o todos en la cama. Si me van a atribuir nuevos delitos, que me los demuestren. Han pasado ya 5 años y medio y no han podido demostrar, en el caso de saqueo público, que yo haya malversado o lavado dinero. No lo han podido demostrar. Han presentado únicamente testigos criteriados, y el criteriado, lamentablemente, en nuestro país, se criteria para lograr beneficios procesales a su favor. Bueno, el caso más relevante, Jorge Hernández, que nunca trabajó en mi gobierno, nunca. Él era entrevistador, no tenía manera de conocer cómo se administraba la cosa pública y cómo se manejaron los fondos reservados de Casa Presidencial. Y sin embargo, fue un testigo clave para la Fiscalía para que saliera diciendo cómo se utilizaron esos fondos, porque según la Fiscalía bastaba con que él dijera, ah, es que a mí Funes me dijo esto, Funes me dijo esto otro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, él dijo que yo tenía propiedades que había comprado con fondos de la partida secreta. ¿Y cuáles son esas propiedades? En el registro de propiedad no aparece nada a mi nombre. Ah, bueno, entonces se puede decir, no es que no aparece a su nombre, señores presidentes, aparece a nombre de testaferros. ¿Cuáles testaferros? ¿Cuál es el beneficio que yo he obtenido de esas propiedades? Esas propiedades están a nombre de las que han intervenido a través de procesos de extinción de dominio a nombre de Miguel Menéndez. ¿Y quién es Miguel Menéndez? Un millonario que cuando yo lo conocí ya era dueño de varias empresas, de la mayor empresa de seguridad de El Salvador, valorada en 80 millones de dólares. Era dueño de 14 fincas de café, de un beneficio de café. Era dueño de más de varias casas en el San Salvador y de varias casas de recreo fuera, en diferentes playas. Tenía un avión, 2 aviones, tenía un yate, tenía empresas en Honduras, en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Tenía una empresa
productora de plásticos, una de las más importantes que exportaba a Estados Unidos, a Centroamérica, a México, en fin. Y ese es el prestanombre mío. Un prestanombre que quedaría lugar a dudas es de una persona que vive en Soyapango, que gana el salario mínimo y que de pronto aparece que es dueño de una propiedad valorada en varios millones de dólares. Una persona como él, ¿qué prestanombre puede ser? Entonces, ¿qué han demostrado? No han demostrado absolutamente nada, Raúl. Nada, nada, nada. Y de ahí los dos únicos procesos judiciales que he enfrentado, donde he sido condenado, el de negociaciones ilícitas y actos arbitrarios, en el caso de la tregua, asociaciones ilícitas, ¿con quién? ¿Con quién me asocié para delinquir? Si el delito es claro, cuando dos o más personas se asocian para delinquir se comete el delito de asociaciones ilícitas. ¿Y con quién me asocié yo para delinquir? Yo no soy miembro de pandilla y sin embargo fui condenado a 14 años de prisión. Me han condenado también por el delito de evasión de impuestos sin demostrar que efectivamente, después que salí de la presidencia, no declaré ingresos, no declaré rentas que he tenido. Pero de ahí, los casos más voluminosos, saqueo público, el caso de Chaparral, no me han probado absolutamente nada después de más de 5 años de investigación, Raúl. Entonces, ¿qué puedo decir? Que soy objeto de una persecución política con motivación o de una persecución penal con motivación política propio del lawfare. Y que ahora el presidente Nayib Bukele quiere, lamentablemente, esconder lo que ha hecho su gobierno, lo que han hecho sus diputados de Nuevas Ideas, en una incriminación en la que no tengo absolutamente nada que ver. Que me presente, lo desafío, que me presente pruebas de que yo he comprado información, que me presente pruebas de que Alejandro Mason me ha filtrado información del gobierno, que me presente pruebas de que yo utilicé información del organismo de inteligencia del Estado para evadir la justicia. Que las presente, si de eso se trata. Un proceso penal de eso se trata, de que el que acusa tiene que presentar pruebas. Aquí estamos en el mundo al revés. Aquí no es el acusador el que debe presentar pruebas de su acusación. Aquí es el acusado el que debe de presentar pruebas de su inocencia. Entonces, ¿dónde queda el principio de presunción de inocencia que establece la Constitución en su artículo 6, que claramente dice: ningún salvadoreño puede ser considerado culpable de un delito si no es demostrado en un juicio con apego a las leyes? Entonces, igual, ¿qué delitos han demostrado? Ninguno, ninguno me lo han demostrado. Y por eso es que el caso más voluminoso del saqueo público, imagínese, Raúl, que se presentó en julio del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, estamos en 2023, 5 años, y no han podido todavía condenar. Ok. ¿Qué está pasando ahí, pues? ¿Qué está pasando ahí? Tengo justamente 5 minutos. Está bien, está bien. Perdóneme por tomarme un poco más de tiempo. Dígame. En un par de minutos, respóndame. ¿Está Nayib Bukele difamando y calumniando a Mauricio Funes? Claro, claro que lo está haciendo. Claro que lo está haciendo, Raúl. Claro que lo está haciendo. Eso. Mire, a propósito de su pregunta, déjeme solo 15 segundos. Me está imputando el delito de comprar a un informante, que es funcionario público. La compra de un funcionario público se conoce como soborno. Bueno, técnicamente se conoce como cohecho activo, que es penalizado con cárcel, hasta 6 años de cárcel.
O sea, yo compré, yo le pagué, según Nayib Bukele, a Alejandro Mason la información que me ha proporcionado. Número uno. Número dos. Yo utilicé información que me proporcionó Alejandro Mason para evadir la justicia y evitar una orden de captura internacional que no existe. Yo difundí información clasificada y se la entregué a Sergio Arauz, a Brian Avelar y Héctor Silva. Tres periodistas, Raúl, con los que no tengo ninguna relación. Tres periodistas que me han investigado y me han, incluso yo lo puedo decir con propiedad, me han difamado porque han construido investigaciones periodísticas arbitrarias sin ninguna fundamentación. Y resulta que a esos tres periodistas yo les voy a pasar información. Entonces me están acusando el delito de filtración o revelación de documentos oficiales. Y el peor de los casos, que es lo que digo yo en mi último tweet que publiqué hoy, están diciendo que yo le estoy entregando información a un gobierno extranjero. A un gobierno extranjero. O sea, información oficial que debe ser del dominio del gobierno, del Estado salvadoreño para su seguridad, yo se la estoy pasando a un gobierno extranjero. Entonces, cuando una persona lleva a cabo una acusación injuriosa y difamante, se expone a una demanda por difamación, sea el presidente de la República o sea quien sea. Lástima que yo no estoy en El Salvador, no tengo abogados, porque si yo estuviera en El Salvador y tuviera abogados que me representaran, en este momento yo ya hubiera puesto una demanda contra el presidente Nayib Bukele por acusación difamante y calumniosa e injuriosa. Y que se siga el proceso. Si vamos a respetar las instituciones, como dice el Chino Flores, que se siga el proceso. Y que se analice en la Asamblea Legislativa si puede ser o no despojado de su fuero para enfrentar una acusación. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Es imposible. Es imposible que lo haga. Lo más que me queda es la denuncia pública a través de medios de comunicación y de programas como el suyo, Raúl. Bueno, he llegado al final, Mauricio. Con usted nos tomamos, digo yo, hora y media dura el programa, pero con usted nos tomamos 30 minutos extra, casi siempre nos lo tomamos. Pero afortunadamente la audiencia queda con ganas de que sigamos, y no, yo puedo seguir con usted, pero como probablemente, es que a veces no, digo, en son de broma, pero también en un tanto en serio, Mauricio. Oh, sí, cuando yo estoy en su programa, mejor dicho, cuando yo estoy, lo tengo, mejor dicho, de invitado de mi programa, después de que termine el programa, yo tengo que salir a saciar mi apetito, porque acá son las 7 de la noche, allá son las 8, ¿verdad? Cabal, 8 de la noche. Comenzamos a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde su hora, pues nos tomamos 2 horas. Bueno, gracias por estar siempre en el programa. Quiero decirles que usted tiene un programa el día de mañana con... No, mañana no. Usted tiene un programa el miércoles con Álvaro Méndez. Le recomiendo a la audiencia que si quieren escuchar a Mauricio el próximo miércoles, en la primera vez que llega Mauricio o que llegará Mauricio al programa de Álvaro Méndez. Le estoy haciendo publicidad a Álvaro, no a usted, sino que al Álvaro, para que me devuelva la publicidad a Álvaro a mí, se la voy a cobrar después. Así que nos vemos, hasta pronto, un abrazo. Bueno. Cómo no. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y estoy a su entera disposición. Espero que este programa haya sido de interés
para los que nos han estado viendo en diferentes países y ciudades del mundo, pero sobre todo en El Salvador. Bueno, gracias, estimado amigo. Nos encontramos el día de mañana en el programa de Raúl Palacios Presenta, 6 de la tarde, hora centroamericana, hora de El Salvador. Hasta pronto. Cuídense.